Fala, rapaziada, beleza, beleza? E aí, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais um episódio dos Viajantes pela América. E hoje a gente vai trazer mais uma família argentina. Já faz uns 2 anos que a gente vem se encontrando na estrada, já são mais de 8 vezes que a gente vem se cruzando. E eles são literalmente uma família, pai, mãe, filho. O Tommy saiu com 1 ano de idade. Hoje ele tem 7, e eu acho que... Não, ele vai fazer 7. Vai fazer 7, semana sim, que vem. E, cara, é muito legal a história deles. E até, na verdade, são 2 desafios. Gravar, né, e saber um pouco mais da história aí dessa família incrível que tá viajando há quase 6 anos. E também fazer um vídeo todo em espanhol, porque vai ser a primeira vez que vocês vão estar vendo um vídeo aqui 100% espanhol, e vai desafiar a gente aí também a conversar com eles. A partir de agora, solo em espanhol. Diego, por favor, hable um pouquinho do teu carro, que ano, que modelo, como funciona. Bueno, es una Mercedes Sprinter, Mercedes-Benz Sprinter 413, fabricada en Argentina íntegramente, o ensamblada en realidad. La verdad, bueno, la compramos cuando tenía 140 mil kilómetros, ya le hemos hecho casi 100 mil, está casi llegando a los 240 mil. Haciendo un par de kilómetros. Exactamente, es motor diésel, 4 cilindros, la verdad que consume sumamente poco, que eso es algo que estamos muy contentos. Gasta más o menos unos 8 litros cada 100 kilómetros, serían más o menos 12 kilómetros por litro, cosa que en la cantidad de kilómetros, si bien es un modelo que sale un poco más caro, termina siendo más barato en una aventura tan larga. Sí, claro. Es con, el... Peso con 100 mil kilómetros es un montón, ¿no? Exactamente. Pero si va a hacer un viaje pequeño, no importa el motor que tiene, ¿no? Tal cual. Adentro, bueno, es el modelo más largo. Tiene doble llanta, duales, doble rueda, doble piña, como se le llama. Perdón, ¿qué año es? 2011. 2011, está nuevo. Exactamente, está cuidadita, la verdad que estamos sumamente felices. O sea, la marca, lo bueno que tiene es que se consigue repuestos en todos los países. Yo de mecánica no entiendo nada, entonces eso ayuda muchísimo. A su vez también nos entra en un contenedor a la hora de cruzar de Colombia a Panamá, la pudimos poner, entonces abarata un montón los costos. Y bueno, adentro tiene todas las comodidades como una casa, no más que todo en espacio más chiquitito. Y igual la idea de ellos es viajar de Argentina a Alaska. ¿Ustedes fueron a Ushuaia también? Nosotros fuimos a Ushuaia, tal cual. Pasamos año nuevo del año 2015 en Ushuaia y desde allá abajo empezamos el camino hacia el norte. Bueno, Diego va a presentar un poquito de la cabio para ustedes y vamos a mostrar un poquito acá los países que los chicos recorrieron. Mira, hay un montón como nosotros. Diego, como es mi tocayo, como hablo en español, es xará, es tocayo en español. Mira, ya pasaron por todos esos países y habló que tiene rueda, doble rueda, ¿no? Pienso que es un poquito baja para mí. Yo me gusta de los altos un poquito más alto. Y ahí tiene ventanas que lo cambiaron. Acá también lo pusieron a la pequeña. Ayúdanos con combustible para cumplir nuestro sueño, así que las personas pueden hacer aportes su canal en YouTube, ¿no? O Instagram, Facebook, Creciendo en el Camino. Y acá atrás también, el todo sticker, ¿no? Adhesivos, ese sticker. Acá tiene una bici. Pequeñas ventanas también. Este acá es un... para... ¡Ay, olvidé el perdón! Calefacción, ahora recuerdo el nombre. Acá tiene los paneles solares. Este está buenísimo porque es la ventana muy grande, ¿no? La verdad es que está buena para viajar. Estoy acá con los chicos, Jorgelina y Diego. Otro Diego más. Sí, un tocayo. Y hace como 6 años que ellos están viajando. Salieron de Argentina, ¿no, chicos? Fueron hasta Ushuaia. Y ahí comenzamos, bueno, nuestro camino al norte, a intentar recorrer todo el continente americano de una punta a otra, de Ushuaia a Alaska. Llevamos ya casi 6 años, somos de la ciudad de Rosario, en Argentina, y bueno, desde ahí viajamos con nuestro hijo, creciendo en el camino, literalmente, como dice nuestro nombre. Salimos cuando él era apenas un bebito, un anito, ya tiene 6, ha pasado toda su vida viajando, literalmente. Sí, y ustedes ya acompañan el canal de los chicos, yo voy a dejar ahí en la descripción de los videos, ellos traen un montón de informaciones para ustedes también, está buenísimo. Hijor, ¿cómo es para vos viajar con un niño? Tommy salió súper chiquito, ¿no? Sí, nosotros cuando salimos, Tommy tenía 1 año y 2 meses
Y bueno, la verdad que fue todo un desafío en realidad, es como que había muchísimos miedos en ese momento. No sé, miedo a cuando tuviese que dejar los pañales, a cuando tuviese que dejar de tomar la teta. Hay un montón de cosas, ¿no? Del crecimiento de los niños que nos daban muchísimo miedo. Pero la verdad es que pudimos descubrir que somos como los adultos los que tenemos más estructuras, los que extrañamos más las comodidades o ciertas cosas. Los chicos se adaptan súper fácil a lo que los vamos presentando. Qué mejor para ellos que estar con sus papás 24 horas, que sí, lo cuidan todo el tiempo. Y la verdad es que en ciertos momentos sí resultaba un poco difícil el tema ahí, porque, no sé, me acuerdo cuando era la edad de los 2 años, que Tommy estaba como con unas ansias terribles de descubrir todo. Y bueno, o sea, uno cuando estás en una casa, los chicos ya saben qué se toca, qué no se toca, y uno también sabe si va para allá, bueno, hay algún peligro o no, pero al estar siempre en lugares distintos y en lugares que uno no conoce, era estar atrás de él todo el tiempo, todo el día, y resultaba un poco cansador, pero bueno, son etapas, ¿no? También, y por otro lado, él como que va aprendiendo una cantidad de cosas y experimentando por él mismo tantas cosas que la verdad es que lo vemos crecer súper bien. Y encima era los primeros niños de los chicos, entonces los desafíos estaban todos ahí y tenía que aprender a crecer los niños y a viajar, entonces era un montón de mixturas de sentimientos. Creo que fue una experiencia buenísima también. Sí, totalmente, totalmente. Yo siempre digo que cuando salimos a viajar, o sea, estábamos aprendiendo a ser una familia de 3 recién y a su vez también aprender a viajar, pero bueno, nada, por suerte todo salió excelente. Mira que los niños solo piensan en jugar, tienen una libertad tremenda. ¡Toma esto! Mira, toma. Este es Tommy, salió cuando tenía 1 año y ahora va a ser 7 en 20 días, creo, ¿no? Ajá. En 20. ¡Qué buenísimo! Y creció súper bien. ¡Miren esto! Bueno, pero habla de algo. ¿Te gusta viajar, Tommy? Me encanta viajar y justo hoy me encontré esto. Mamá lo encontró, miren. Y a ver, ¿y cómo yo te enseñé a jugar este? ¿Cómo tiene que agarrar ahí? Así. Así, a ver si miren. Puedes. ¡Wow! Quase volvió. Buenísimo. Creo que voy a bajar un poquito para que vea sí. El tamaño, ¿no? Así es mejor. Bueno, ¿es verdad que ahora estás estudiando? Sí, estoy estudiando primer grado. Estudio a un sistema de distancia. ¿Y cómo lo haces? ¿Tu mamá te ayuda? Sí, ¿tu papá? Mi mamá me ayuda y entonces con internet le mando a mi señorita que está por internet así en la computadora mandándome a mí. ¿Las actividades? Las actividades y a los demás. Y a mis compañeros, las actividades. Ajá. De cada grado, de muy bien. De segundo, de tercero, de cuarto, de quinto. Muy bien, ya sabe todo. Así que cada vez, cada año es un nivel diferente. Hoy uno, mañana próximo otro. Año otro. Sí. ¿Y con quién te gusta estudiar más? ¿Con tu mamá o con tu papá? Me gusta más hacer así en la computadora. ¿Y estás aprendiendo bastante, Tommy? ¿Cómo es? Bastante. Muy bastante. ¿Y ya sabes escribir tu nombre, a contar, los números, todo? ¿Ya sabes todo eso? ¿Quieres que les cuente del 1 al 100? Oh, muy bien. ¿Y las letras? ¿Sabe todas? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, M, N, L, U, P, Q. ¿Viste? Muy bien. Bueno, chicos, me gustaría saber que, bueno, los mosquitos acá. Los están asesinando. Me gustaría saber qué ustedes hacían antes de salir a viajar y por qué salieron a viajar ahora. Bueno, yo soy preparador físico, profesor de educación física, me dedicaba a lo que es el entrenamiento para personas que competían en distintos deportes. Y yo soy licenciada en tecnología de alimentos, me dedicaba al trabajo de laboratorio de bromatología de alimentos. Nada que ver con lo que hacemos hoy, literalmente renunciamos a todo,
La verdad que siempre nos había gustado el viaje aventura, hemos viajado en bicicleta, en moto, pero siempre lo hacíamos en nuestras vacaciones y cuando volvíamos a la rutina diaria nos quedaban esas ganas de seguir recorriendo, de seguir viajando. Se quedaba pujito. Totalmente. A su vez, o sea, literalmente... Por otro lado, económicamente la realidad es que nos iba muy bien, o sea, ambos trabajábamos de nuestras profesiones, pero teníamos todo lo que la sociedad mandaba, digamos, nuestra casa, auto, moto y todo lo que queríamos, pero no teníamos tiempo de disfrutar nada. A su vez, cuando nació nuestro hijo, lo mismo, o sea, no lo veíamos y todos los días, cada vez que volvíamos, uno lo va viendo más grande y te vas dando cuenta que la vida va pasando, te vas perdiendo un montón de cosas. A su vez, un familiar muy cercano que toda la vida trabajó al mismo ritmo nuestro y decía, bueno, el día de mañana cuando me jubile voy a hacer esto, voy a hacer aquello, falleció de un día para otro, no se llevó nada de este mundo y ahí mismo dijimos, o sea, basta, hasta acá llegamos, los sueños están para cumplirse en vida y siempre nos gustó viajar, ¿por qué no dedicarnos a eso de tiempo completo? Es una pregunta que todos los hacen, ¿no? Creo que todos quieren saber cómo se mantiene viajando todo el tiempo, porque necesita de plata. Ajá. De gracias a Dios se puede hacer, ¿no? La pregunta del millón. Sí. ¿Y cómo se mantiene entonces? La verdad que hemos hecho de todo un poco. Salimos haciendo unos bolsos que yo cosía, tengo en la camioneta máquina de coser, comprábamos un montón de tela y hacíamos unos bolsos. Después empezamos a hacer comida, hacíamos pastas frolas, que es una tarta típica de Argentina. Después empezamos a hacer alfajores también argentinos. Hemos hecho muchísimas artesanías también, aprendimos a hacer en el camino. Y bueno, después con la pandemia, el tema de vender que se complicaba muchísimo por el contacto con otras personas, abrimos nuestro canal de YouTube donde vamos compartiendo toda nuestra aventura, todo el día a día, todos los lugares que vamos conociendo. Y bueno, hoy en día seguimos un poco con las ventas y nuestro canal de YouTube, o sea, todo suma y nos ayuda a llevar el día a día en este viaje. Y si quieren seguir los chicos, mira acá está, lo canal YouTube, lo Instagram y lo Facebook. Creciendo en el camino. Bueno, vinimos acá adentro porque afuera está un mosquito que no se puede se quedar ahí, que vamos a salir volando. Y, chicos, vamos a salir flaquito. Flaquito, sí. Porque el, se chupa toda la se sangre. Llama, porque no me recuerdo todas las palabras. Mosquito, pero es que chupa el sangre. Pernilongo. Jejen. El mosquito. En Brasil es pequeño, acaso gigantes. Y bueno, chicos, yo quiero saber, creo que todos ustedes también, ¿qué fue más difícil o más duro durante el viaje o qué pasó? ¿Se pasó algo? Sí, dos momentos muy puntuales. Primero, Jorge. Sí, bueno, yo cuando recién entramos a México, yo estando acá dentro de la camioneta haciendo como varias cosas a la vez, sin querer me golpeé con la pared acá del baño, una pared súper finita, pero me golpeé la sien, tuve un desprendimiento de retina y eso conllevó 4 cirugías, 1 año y medio, muchísimo trabajo, todo lo tuvimos que hacer por privado, muchísimo dinero y además, bueno... Nada, fue en un país nuevo, yo no podía subirme un avión y volar a Argentina para poder operarme allá, en un país distinto, con médicos que no conocía, con un montón de cosas distintas, pero bueno, gracias a Dios hoy en día podemos decir prueba superada. Y por otro lado, cuando por fin logramos superar esto, que nos llevó 1 año y medio, mucho trabajo porque fue mucho dinero, todo lo hicimos vendiendo artesanías, no teníamos nada guardado. Logramos superarlo, ya estábamos en Tijuana a punto de cruzar a los Estados Unidos para por fin poder continuar con esta aventura. Llegó la pandemia y nos quedamos del lado de México, estuvimos 1 año y medio dando vueltas y nos mató económicamente porque nos quedamos sin nada. Literalmente estuvimos varios meses a arroz y fideos porque no podíamos generar, no había forma de lo que hacíamos, artesanías, comida, a quién se lo íbamos a vender y bueno, fue reinventarnos una vez más, de ahí nace nuestro canal de YouTube que hoy, gracias a Dios, nos ayuda mucho, pero son los dos momentos más difíciles, pero nunca esos momentos pusieron en duda nuestro viaje, sino todo lo contrario, siempre fue buscarle la solución para poder continuar con este tipo de vida que realmente nos encanta. Así reinventar, ¿no? Como nosotros, por suerte, estábamos visitando nuestra familia en Brasil y ahí justo cuando estaba en el aeropuerto haciendo el check-in para volar, cerró la frontera. Así que volvemos, nos quedamos 1 año y medio en Brasil y
por suerte, ¿no? Teníamos una casa y sí, estaba más tranquilo. Pero creo que fue muy duro para ustedes pasar todo el tiempo en un país distinto, una pandemia, pero sí, sí puede lograr. Por suerte nos tocó en un país donde había la gente súper empática, porque eso es algo que fundamental en todo momento. Estábamos en México, el mexicano es súper abierto, nos ayudó muchísimo y en todo momento entendió nuestra situación y nos ha dado una mano tremenda porque... Y ustedes también, chicos, recorrieron un montón hasta ahora, ¿no? Son casi 6 años viajando. Y de todos los lugares que pasó, ¿cuál es el lugar que más encantó a ustedes y que ustedes voltarían, sí o sí? Sin lugar a dudas, los dos nombramos el mismo. Costa Rica, pura vida. Es un país que lo amamos, nos enamoró totalmente. Nos costó mucho recorrerlo. Es un país sumamente pequeñito, de frontera a frontera. Tiene 500 kilómetros, pero nos pasó de llegar, no sé, apenas ingresamos al país, encontrar una playa de película, o sea, literalmente de revista, donde vos tenías tu motorhome, veías, o sea, un agua transparente paradisíaca, abajo de las palmeras, caliente, los monos arriba de la camioneta y los perezosos, los guacamayos volando, tenías ganas de comer un coco y lo sacabas helado. Y por ahí estabas 4 o 5 días en un lugar así y decías, bueno, vamos a seguir para poder recorrer otro. Y hacías 10 kilómetros y veías un lugar y decías, no, mirá lo que es eso, acá me quiero quedar. Y se nos fueron los 90 días que nos dieron el país y solo habíamos recorrido 150 kilómetros del Pacífico solamente. Wow. O sea, totalmente enamorados. Y cuando volvimos a ir la segunda vez, porque volvimos a Panamá, estuvimos un tiempo en Panamá para poder volver a Costa Rica, nos pasó lo mismo del Caribe. Ah, queremos volver, nos encantó la gente, nos encantó los lugares y es uno de los países que elegiríamos para vivir inclusive. Y para vos, ¿qué país te gustó más? ¿Qué lugar te gustó más? Argentina. Pero otro más. Argentina, México y Estados Unidos. ¿Y por qué México? México, porque tengo ahí a Villa Javes. Ah, tengo amigos. Tengo amigos, pero esos dos son los que más me llevé bien. Y contanos otro, chico, ¿cuál fue el lugar más distinto que ustedes ya dormieron en toda la viaje? Bueno, una vez estábamos en Perú y nos tocó... se nos venía la noche, estábamos buscando un lugar donde dormir y bueno, nos buscamos en Overlander, en una aplicación que tenemos en el celular, donde buscamos los lugares para dormir y marcaba, decía, ruinas Zumbay. Decía que había unas ruinas, unas pinturas rupestres y bueno, era lo único que había cerca, así que hacia allá nos dirigimos. Y bueno, primero íbamos por ruta, después la ruta se hizo un camino de tierra, después el camino de tierra se fue haciendo una huella y después no había nada, pero por allá a lo lejos teníamos el punto del GPS, así que bueno, llegamos y era un pueblo, era súper tarde, eran las 12 de la noche más o menos, así que no había nadie, todas las luces, una lucecita por allá, un perro por allá que ladraba, pero todo apagado. Encontramos una iglesia que tenía delante un playón así muy grande y bueno, ahí nos estacionamos. Cuando al otro día dormimos súper bien, cuando al otro día nos levantamos, empezamos a mirar, bueno, la iglesia cerrada, pero todas las casas estaban cerradas y no había gente por ningún lado. Entonces empezamos a caminar y a recorrer el pueblo y ahí cerquita, como enfrente de la iglesia, estaba la escuela. Empezamos a donde estaba la escuela. Podías entrar a las casas, podías entrar a la escuela, a todos lados, inclusive a la iglesia. Al lado de la iglesia había una casa que se ve que era la del cura. Estaba toda la ropa del cura. O sea, es como que un pueblo de un día para otro había desaparecido. O sea, se fue la gente. En la escuela estaban todos los carteles pegados, el pizarrón escrito, los bancos, pero sin nadie, ni una sola persona. Nada, nos reasustamos porque dijimos, ¿qué pasó? Anoche mientras dormimos vino el fin del mundo y quedamos nosotros solos. Nadie nos llamó. Como zombie. Sí. Literalmente, de Walking Dead. Bueno, yo ya estoy hablando con un argentino que tiene que hablar playa, yo. Y ahora vamos a hacer un pequeño tour. Bueno, no puedo quedar parada acá arriba porque soy muy grande. Y vamos a hacer un pequeño tour con el pequeño Tommy. Bueno, Tommy, me mostre un poquito de su casa. ¿Cómo es? ¿Qué tiene ahí atrás? Es la cama. Aquí está el baño,
pero no puedo abrir la puerta porque están todas las cosas tiradas acá que sacó de la cama. Esta es la cama de mamá y papá. ¿Aquí? ¿Y cómo, dónde le pone la cabeza para dormir? Aquí. Ahí. Pero a veces, cuando estamos derechos para aquel lado, se pone ahí abajo. De ese lado. ¿Y vos, dónde duermes? Miren, acérquense más. Yo lo acerco. Aquí. Esta es mi cama. Ahí tenemos ventiladorcitos de emergencia portátiles, el dron, la cámara, el bolso donde están los bolsos que les contaba mamá. Ahí tiene juguetes también. Mis muñecos para abrazar en la noche. Cuando me siento solo, agarro uno y lo abrazo. Pero la cebra no la estoy usando porque está descosida. Y me gustan los muñecos que están cosidos. ¿Y por ese lado que tiene acá? Lo que tenemos acá es la pileta donde mamá prepara las cosas y la olla donde cocina. ¿Y este lado? De este lado tenemos el comedor, la compu donde trabaja papá, el sillón donde yo voy y el de mamá. Cuando come papá se sienta aquí, corremos el asiento, esto se hace sillón así. Y cuando viene alguien y quiere dormir aquí y no tiene nada para dormir, lo invitamos a dormir aquí. Como una vez vino el papá de mamá y entonces no sabía dónde acostarse. No trajo nada, no trajo camioneta, no trajo auto, no trajo carpa, no trajo nada de bueno, nada. Y ahí así que entonces bajamos acá, pero miren, no necesita bajar ahora. Ahí, miren, acá tenemos una tuerquita que la hacemos así y se baja la mesa. Esta es nuestra famosa heladera. Un respirador. Por aquí vienen los cables que está ahí. Y por acá está la traba. Tiene una traba para que cuando la abramos no se vaya el frío. Y tiene para subir la temperatura, para bajarla y para apagarla. ¡Adiós! Y chico, contanos otro. ¿Qué más cambió la vida de ustedes viajando? Sin lugar a dudas, el viajar en familia, el compartir el crecimiento de nuestro hijo como pareja, como familia. Siempre decimos que siempre cuando uno tiene un hijo, generalmente papá o mamá tiene que trabajar sí o sí, si no es los dos. Y uno se termina perdiendo el crecimiento y acá todo lo contrario. Nosotros estuvimos tanto como papá y mamá siempre presentes en todas las etapas lindas de su vida, cuando empezó a caminar, a hablar, se le cayó su primer diente. El compartir y después, bueno, la gente, ¿no? Lo más lindo, las personas que vamos conociendo en el camino, que sin conocernos nos han abierto todo su corazón y hoy en día es por lo cual seguimos viajando. O sea, seguir conociendo historias de hermosas personas que el camino nos va presentando. Bueno, fue un video un poco difícil de hacer porque estamos hablando español, sí que el español de Argentina, así que hablamos un poquito distinto también. Pero sí. Aprobado, aprobadísimo. Sí. Espero que ustedes tengan comprendido también y muchísimas gracias a los chicos por dar su tiempo a nosotros y hacer un video y compartir más de sus historias con nosotros. Y por favor, las personas que son de Brasil ahí, que están mirando este video, si comprendieron algo acá o no, deja ahí en los comentarios también. Y acompañar a los chicos en las redes sociales que nosotros ya dejamos ahí en la descripción. Y no olvidar de poner tu comentario, curtir y compartir. Y ponerle la campana, ¿verdad? Ajá, así, tocar sí, la campanita. Ahí para no perder ningún video. Así que, muchísimas gracias a todos. Un gusto, chicos, por el video. Y ojalá volvemos a nos encontrar pronto, chicos. Tal cual, tal cual. Chao.